Grupo Cero Televisión. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola ambos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. En esta ocasión vamos a leer a Teófilo Larriera, uno de los maestros de Amenaza, el gran dramaturgo Teófilo Larriera. Y vamos a leer de este libro, Teatro Festivo, la obra que se llama El Techo. Elegimos El Techo porque es corta. Es corta. Pero no es la mejor del libro, vamos. Personajes: Adelina, la voz de Clodomiro, encargado, señora del encargado, hija del encargado, el médico, la enfermera, vecina gorda, vecina flaca, vecina embarazada, la madre de Clodomiro, el padre de Clodomiro, esposo de la vecina embarazada, el jefe de los bomberos voluntarios, bombero voluntario 1, bombero voluntario 2, el paralítico en su silla de ruedas, el hombre que empuja la silla de ruedas, Clodomiro, periodista y fotógrafo. En nuestros días. Acto único. El dormitorio de Adelina y Clodomiro en una pensión de clase media categoría B, en una clasificación de estatus que puede estimarse como razonable. Dos camitas y dos mesitas de luz de frente a la platea y apoyadas en la pared de foro. Tres sillas. Un ropero sobre pared de lateral izquierda. Debe ser un ropero no muy alto para facilitar la ascensión de Adelina. Debe ser un ¿qué? Un ropero no muy alto para facilitar la ascensión de Adelina. Sí. Una de las camitas está revuelta, como si Clodomiro la hubiera abandonado precipitadamente. Sobre ellas, los anteojos de Clodomiro. La otra camita preparada para que se acueste Adelina. En medio de la habitación, desparramado en el piso bien notable, el diario de la noche. Única puerta sobre lateral derecha. En foro, una ventana-balcón que da a la calle. Dos veladores, uno en cada mesita de luz, iluminan el dormitorio. Son las 21 horas en punto. La escena permanece vacía. Después entra Adelina. Es evidente que viene del baño despreocupada. Viste un salto de cama. Cierra la puerta y al enfrentarse con la camita de Clodomiro se desconcierta. Sonríe pensando en un juego de su marido mientras trata de ubicarlo escondido. Recoge los anteojos, levanta y ordena el diario de la noche. Comienza a preocuparse desorientada mirando en todas direcciones. Adelina. Clodomiro. Sigue buscándolo. Clodomiro. La voz. Es la voz de Clodomiro que llega un poco deformada a través de un micrófono invisible instalado en el techo de la habitación. Adelina. Adelina gira sobre sí misma. Adelina. Adelina revisa debajo de las camas. Adelina. Por favor, Clodo, terminemos la broma. La voz. Adelina. Un poco angustiada. Adelina. Adelina, alarmada. Clodo, ¿dónde estás? La voz. Acá, querida, acá.
Adelina, mientras no deja de buscarlo sin que se le ocurra mirar al techo. No me irrites, Clodo, ¿dónde te has metido? La voz. Aquí, chiquita, aquí arriba. Adelina, orientada por la voz. ¿Arriba? Usa de los veladores a manera de linterna. Ilumina el techo hasta llegar al lugar ubicado arriba del ropero. Lo descubre. Por cierto, nadie más que ella puede verlo. Clodomiro, ¿qué estás haciendo ahí? La voz, no me explico. Adelina, ni al baño se puede ir tranquila. Baja, ¿querés? La voz, no puedo, Adelina. Adelina, molesta. ¿No podés qué? La voz, no puedo bajar. Adelina, si subiste, podés bajar. Terminemos el juego. La voz, no subí. Adelina, ah, ¿no subiste y estás arriba? ¿Cómo fue? ¿Un milagro? La voz, pienso en algo parecido. Adelina, basta, Clodo, basta. Quiero leer un rato. La voz, reteniéndola, te aseguro que nada tengo que ver en esto. Adelina, de vos se puede esperar cualquier cosa. Baja, ¿pero cómo hiciste? ¿Te subiste al ropero? La voz, no me subí, me subió. Adelina, ¿te subió quién? Me vas a volver loca. La voz, no sé, querida, una fuerza misteriosa, incontenible. Estaba leyendo el diario, sin pensar en nada. De pronto sentí como si dos manos poderosas me empujaran de las nalgas y comencé a subir, hasta que choqué con el techo. Adelina, Clodo, estoy gruesa. No hagas bromas de mal gusto. La voz, te lo juro, no puedo moverme. Me siento aferrado al techo, pegado. Por momentos me falta la respiración. Adelina, alarmada, pero entonces debemos hacer algo. La voz, avísale a mamá. Adelina, sin escucharlo, tengo que hacer algo. Resuelve arrimar una silla y subir al ropero. Termina por encaramarse. Desde allí es evidente que alcanza. Dame una mano. Asoma en el brazo y la mano de Clodomiro. A él solo lo sigue viendo Adelina. Así. La voz, tira con suavidad. Adelina, haciendo fuerza. Pero estás pegado, virtualmente pegado. Sigue tironeando. La voz, te lo dije, Adelina. Cuidado, me duele. Adelina abandona el intento. No puedo, estás pegado en el techo. Bajando del ropero, llamaré al encargado. Va a salir por el lateral derecha. No te muevas. La voz, avísale a mamá. Adelina ya no lo escucha. Se ha ido. Hay un silencio. Regresa Adelina seguida del encargado, la señora del encargado y la hija mayor del encargado. Al pasar, Adelina enciende la araña de la habitación. Más luz. Adelina, al encargado, señalando el ropero. Por acá. Encargado, extrañado. ¿Su marido está arriba del ropero? Adelina confirma con un gesto. La hija, a la señora del encargado. ¿Hay goteras, mamá? Señora, ¿algo? ¿Hay goteras, mamá? Señora, no seas estúpida, nena. El encargado se ha subido al ropero y repite el intento de Adelina. La voz, dolorida. No tan fuerte. Adelina, conmovida, le dice al encargado. Haga el intento, pero con delicadeza. Nuevo intento del encargado. La voz, quejándose. Me va a dislocar el brazo. Adelina, al encargado. Suspendamos. Encargado, abandona el intento y baja del ropero. Parece mentira, ni que estuviera pegado. ¿Pero cómo ha sucedido esto? Adelina, no sé. No me lo pregunte. Inquieta. ¿Cómo? Inquieta. Debemos hacer algo. Hija, ¿por qué no llama a un médico? Señora, a la hija. Cállate, marmota. Adelina, a la hija. Tenés razón. Un médico, eso, un médico. Al encargado, por favor, llame a un médico. Lo empuja casi hacia la puerta. Pronto. El encargado se va. Hija, a Adelina, refiriéndose a Clodomiro. ¿Lo hace seguido? Señora, a la hija. Mirá y callá, idiota. La voz. ¿Estás ahí, Adelina? Adelina, ¿tampoco ves? La voz. Por la posición. Estoy de costado. ¿Comprendes? ¿Le avisaste a mamá? Adelina,
No puedo pensar en tu mamá ahora. Se pone nerviosa. Señora a Adelina. Habrá comido mucho. Usted sabe que muchas veces una mala digestión... Adelina no lo escucha. Hija a Adelina. Cuando como mucho de noche tengo pesadillas. Me corren por un corredor largo, largo. Señora a la hija, cortante. No digas tonterías, imbécil. Entra el encargado, seguido del médico y la enfermera. El médico viste el clásico guardapolvo blanco, pero largo hasta los tobillos. En cambio, la enfermera lleva un guardapolvo super mini. La enfermera lleva en una mano el maletín profesional. Si es posible, la cara de la enfermera debe ser parecida al conocido afiche que indica silencio en los hospitales. Adelina, yendo hacia el médico. Doctor, médico, ¿usted es la esposa? Adelina afirma con un gesto, refiriéndose al encargado. El señor me lo ha explicado todo. ¿Puedo ver al enfermo? La voz. ¿Vino mamá? Adelina. No. Al médico. Por acá, doctor. Le indica el lugar donde se encuentra Clodomiro. Médico, a Clodomiro. Buenas noches. La voz. ¿Podrá hacer algo, doctor? Médico, tranquilícese. La ciencia lo apuntala. Al encargado. ¿Imposible despegarlo? Encargado. Yo no pude, doctor. Señora, interviniendo. Y eso que mi marido es fuerte como un toro. Con decirle que sube muebles por la escalera... ¿Cómo? Con decirle que sube muebles por la escalera... Hija, interviniendo. A mí me alza con una sola mano. Lo que no me acuerdo es si es la izquierda o la derecha. Señora, a la hija. ¿Cuándo aprenderás a comportarte, degenerada? Médico, a Adelina. Podría subirme al ropero, pero entiendo que será más práctico conseguir una escalera. Al encargado. ¿Tiene alguna? Encargado. Doctor, hay que arreglar caños, goteras. ¿Le será útil una escalera tijera? Médico. Ideal. Encargado sale. El médico se coloca los guantes de goma que le alcanza a la enfermera. Mira a Clodomiro. En realidad, todos miran a Clodomiro. La voz. ¿Están ahí? Adelina. Sí, querido, estamos todos. Se asoma a la puerta la vecina gorda. Viene del mercadito con una gran canasta. Vecina gorda. Permiso. Entra, se dirige a bambalinas. Pase, señora. Esta es la habitación. Entra la vecina flaca. Arrastra un changuito. Adelina, a la vecina gorda. ¿Qué buscan? Vecina gorda. ¿No me recuerda? Soy del segundo piso. Vecina flaca a Adelina. Nos enteramos de lo ocurrido y nos pareció prudente acompañarla en estos momentos. Adelina. Gracias. Entra el encargado trayendo la escalera. Hija, a la señora. Papá. Señora, ya lo vi. ¿O te crees que soy retardada como vos? El encargado, en razón a todos los que están, tiene ciertas dificultades para maniobrar con la escalera. Debe correr dos sillas. Lo ayudan. Vecina gorda a señora. Vamos al mercadito hasta ahora. Señora a vecina gorda. Yo también, hay menos gente. Vecina flaca. Aunque no se encuentra lo que uno quiere. Hoy fui a buscar bola de lomo y no había. Pedí riñonada, tampoco había. Por fin me decidí por una palomita. La enfermera le hace el conocido gesto de silencio. Por fin, el médico y el encargado han acomodado la escalera de manera que el médico pueda atender a Clodomiro. Todos están pendientes de esta operación. El médico va a subir, pero su largo guardapolvo se lo impide. Se lo saca. Queda con otro más corto. Tampoco le permite subir. Se lo saca y queda con uno más corto. Por fin puede ascender. Médico, a Clodomiro. ¡Ya voy! Vecina gorda, a señora. ¡Mire si se cae! Vecina flaca. Las desgracias nunca vienen solas. La enfermera hace una vez más el conocido gesto de silencio. El médico ha comenzado a atender a Clodomiro. La enfermera le alcanza el maletín, distintos instrumentos, con la rigidez militar que caracteriza a estos menesteres. Todos están pendientes de lo que ocurre. Vecina embarazada. Asoma a la puerta. Permiso. Nadie la escucha. Entra arrastrando un cochecito donde duerme un bebé de 3 meses de edad.
se une discretamente al grupo. La entrada de la vecina embarazada comienza a complicar los movimientos de los personajes. La puesta en escena debe tener presente la intención del autor. En ningún momento ninguna escena puede aparecer grotesca o payasesca. Los personajes se incomodan, pero dignamente. Debe tenerse muy en cuenta que terminarán por ubicarse dentro del reducido ambiente del dormitorio más de 20 personajes y que todos, de una manera u otra, participarán en la acción. Vecina gorda. A la vecina embarazada, acercándose al cochecito y mirando al bebé. ¡Qué gordito está! Hace una caricia al bebé. Vecina embarazada. Devora las mamaderas. Vecina flaca. También cerca del cochecito, a vecina embarazada. ¿Varón o mujer? Vecina embarazada. Machito. Vecina flaca. Igualito al papá. Hace una caricia al bebé. Señora, junto al cochecito. No se lo oye para nada. Es el inquilino que menos molesta. Hace una caricia al bebé. Vecina embarazada. Es muy tranquilo. Come y duerme. La hija, que está también al lado del cochecito, le va a hacer una caricia. Señora, a la hija antes de que llegue a acariciarlo. ¡No lo mortifiques, tarada! El bebé comienza a llorar. La enfermera, furiosa, hace el gesto de silencio. Por fin, entre todos, calman al bebé, que deja de llorar. Adelina, al médico, que ha seguido atendiendo a Clodomiro. ¿Cómo lo encuentra, doctor? El médico no responde. Adelina alza la voz, nerviosa. Le pregunté cómo lo encuentra. La enfermera le hace el gesto de silencio. Entra la madre de Clodomiro, muy teatral, seguida, sumisamente, por el padre de Clodomiro. La madre maneja permanentemente un gran abanico. La madre. ¿Dónde está Clodomiro? ¿Dónde está mi hijo? Lo busca entre los presentes. Médico, desde la escalera. ¡Qué escándalo! Vuelve a atender a Clodomiro. Adelina, yendo hacia el encuentro de la madre. Señora. La madre, autoritaria. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta gente en tu dormitorio? ¿Ventilan así sus intimidades? La voz, dominando la escena. ¡Mamá! La madre. ¡Hijo! Buscándolo por todas partes. ¡Hijo mío! La voz. ¡Mamá! Adelina, a la madre, tratando de calmarla. Algo inexplicable, señora. La lleva al pie del ropero y le señala a Clodomiro. El médico y la enfermera siguen, ajenos, su labor profesional. La madre a Clodomiro. ¿Qué haces ahí, Clodomiro? Baja inmediatamente. Al padre. ¿Y usted no opina? Eso no es el varón de la casa. El padre, resignado, a Clodomiro. Baja, Clodomiro. Seremos indulgentes. La voz. No puedo, mamá. Médico a la madre. No está en condiciones físicas de disponer de su voluntad impulsora. La madre al médico. ¿Y usted quién es? El médico no le contesta. Retorna a su trabajo. Adelina a la madre. Es un médico. La madre. ¿Un médico? ¿Está enfermo, Clodomiro? La enfermera hace a la madre un gesto de silencio. Adelina a la madre, bajando la voz. No es tan grave. Clodomiro estaba en su cama leyendo cuando de pronto comenzó a subir, a subir, a subir, hasta que felizmente el techo lo detuvo. La madre. Jamás hizo eso mientras vivió a mi lado. Al padre. ¿Y usted no dice nada? Eso no es el varón de la casa. La enfermera le hace el gesto de silencio. No le importa. Los sacrificios son materno. Una los alimenta 9 meses, los pare, los amamanta, los protege, los orienta, los educa, los mima, los abriga, los tapa, los... Se toma el pecho con algo de exageración. Mi angina hereditaria. Tambalea. El padre corre a su lado, la abanica. Adelina le acerca una silla. Las vecinas la rodean. Por fin la hacen sentar. Vecina gorda. Es difícil ser madre. Vecina flaca. Bien dicen que madre hay una sola. Señora, los padres no saben lo que es ser madres. Vecina gorda. He leído que correspondería que tuvieran un hijo de vez en cuando. Vecina flaca.
entonces sabrían lo que es bueno. Señora, se la pasan bien. Hacen las cosas, se lavan y... Hija, a la señora. ¿Quiénes se lavan, mamá? Señora, no te metas cuando no te llaman, piojosa. Médico. Baja de la escalera. Gran expectativa. Se olvidan de la madre, a la que sigue abanicando el padre. El médico se quita los guantes de goma que entrega a la enfermera. Se dirige. Cruz, ¿puedes seguir? Está bien, deja, deja. Sí. Anda, anda. Bueno, pues que corten. Hola. Hola. No sabemos si seguimos o paramos un momentito. Bueno. ¿Quién es el ama, mamá? No te metas cuando no te llaman, piojosa. Baja de la escalera, gran expectativa. Se olvidan. No, tenés que leer qué personaje es, si no, no se sabe. Ah, vale. Médico. El médico baja de la escalera, gran expectativa. Se olvidan de la madre, a la que sigue abanicando el padre. El médico se quita los guantes de goma que entrega a la enfermera. Se dirige a Adelina. He aplicado mis conocimientos. Se pone los guardapolvos que se había quitado para subir la escalera. Adelina, ¿ya está bien? Médico, psicosomáticamente perfecto. Adelina, ¿no corre peligro? Médico, pulso regularizado, presión sanguínea normal, reflejos condicionados. Adelina, ¿podrá bajar entonces? Médico, usted ha tocado el límite, señora. La ciencia llega hasta ahí. Exactamente. Después intervienen otros ingredientes. Dios, la naturaleza, no sé. Adelina a Clodomiro. ¿Cómo estás, querido? La voz. Ahora mucho más normal. Gracias al doctor, soy otro. ¿Y mamá? Adelina. Está con nosotros. Ha encargado. Puede retirar la escalera. Encargado. ¿No hará falta? Adelina. Pienso que ya no. Encargado carga la escalera. Cuando pasa junto a la señora, enseguida vuelvo. Se va. Señora a la hija. Acompaña a tu padre. Hija. ¿Para qué? Señora. No sé, idiota. La hija sigue al encargado. Cuando éste, antes de salir, pasa al lado de la vecina embarazada. Vecina embarazada, encargado. ¿Puede decirle a mi esposo que estoy acá? El encargado dice que sí con la cabeza. Sale por fin, seguido de la hija. Padre al médico. ¿Puede revisar a mi esposa? Lo lleva hasta la madre, que ha reaccionado un poco. Todos están pendientes. El médico ausculta a la madre. La voz. ¡Adelina! Más fuerte. ¡Adelina! La enfermera hace un gesto de silencio en dirección a Clodomiro. Médico al padre. El ambiente, el oxígeno contaminado. Abra la ventana. Aire puro. El padre abre la ventana. Desde la calle sube un rumor de voces, bocinazos, algunas interjecciones de conductores, ya que el tránsito está interrumpido. El padre, asomándose al balcón hacia la calle. Hay mucha gente frente a la puerta. Corren a asomarse al balcón las vecinas y la señora. Vecina gorda, se ha interrumpido el tránsito. ¡Qué curiosidad malsana! Vecina flaca, dos vigilantes a la puerta de la calle. ¿Cómo le gusta a la gente meterse en las vidas ajenas? El padre comentando a los de adentro. Están cortando el tráfico en las esquinas. Vecina gorda. Lo que es la popularidad. Entran el encargado, la hija y el marido de la vecina embarazada. Este trae una mamadera preparada. La madre al padre, violenta. Usted cierre la ventana. El padre obedece. De inmediato. Los ruidos de la calle se mitigan. La voz. ¡Mamá! La madre. No te preocupes, Clodomiro. No te abandonaré. Médico a la madre. Su hijo la quiere mucho, señora. La madre.
Las madres que no son queridas es porque destetaron a destiempo a sus hijos. Vecina embarazada, llega junto a su marido, se refiere a la mamadera. ¿Te acordaste, querido? Sos un ángel. Le da un beso. Los dos le dan la mamadera al bebé, ante la mirada embelesada de varios de los presentes. Adelina al médico. ¿Qué haremos con Clodomiro, doctor? La madre adhiriéndose al médico. Adhiriéndose al médico. Sí, porque estamos aquí de fiesta y mi pobre hijo sigue en las alturas. ¿Dónde estaría mi Clodomiro si no hubiera habido techo? Médico. Felizmente los techos se inventaron hace tiempo. Hija al médico. Interviene. Vamos a saludar. Luis Pascual, Carlos López de Arce, Amelia, Diez Cuesta, Teatro Festivo. Usted es una persona culta, doctor. ¿Podrá decirme cuántos años hace que se inventaron los techos? Señora a la hija, siempre haces preguntas ridículas, marmota. La hija cariñosa besa a la señora. Esta se enternece. La voz. Mamá. Adelina. ¿Qué piensan hacer conmigo? Comienzo a sentir frío. Se me duermen las piernas. La madre aparatosa. Debemos hacer algo. Debemos hacer algo. Al médico. Violenta. ¿Para qué estudió tantos años? Al padre. ¿Y usted? ¿No arriesgas una opinión? No se le ocurre nada. No tiene la menor idea. El padre confundido. Realmente, no sé. Tener ideas es tan intelectual. A la madre, pero no te violentes, sabes que después te hace mal. La madre hiriente, usted solo me ha servido para el acto. La voz, ¡mamá! Se escucha la sirena de los bomberos que, evidentemente, se vienen acercando. Norma saluda. Se consultan con las miradas. Alguien corre hacia la ventana, descorre la cortina y mira la calle. La sirena está muy próxima, estridente. Llega a primer plano, una frenada, silbatos de los bomberos. Enseguida irrumpe en escena el jefe de bomberos, seguido por los bomberos voluntarios, uno y dos. Jefe, ¿dónde está el foco? ¿Las llamas? ¿El humo? Desconcertado. ¿Qué clase de incendio es este? Adelina, no es un incendio, señor. Jefe, ¿cómo que no? Llamaron a la central. Hemos tardado 6 minutos, 12 segundos para llegar. Si no hay incendio, es una estafa al erario público. Adelina, debe tratarse de un error, señor. Jefe, hay bromas que merecen palos. Nos vamos. Esta es la vida del bombero voluntario. Minutos, segundos, corridas. Y lo que cuesta que adquieran nuestras rifas. Se va a retirar seguido por los bomberos voluntarios. Médico reteniéndolos. ¡Señor! El jefe y los bomberos se detienen a escucharlo. Vuestra presencia es milagrosa. Palabra de ateo. Al jefe. Hágame el favor. Lo invita con un gesto a que lo siga hasta el pie del ropero, indicándole a Clodomiro. Ustedes pueden salvarlo. Jefe desconfiado después de mirar a Clodomiro. ¿Es un loco? Es un... ¡Loco! La madre al jefe. Mira los términos. La voz. ¡Mamá! Médico. Creo que sus hombres podrán despegarlo. Jefe. No traten de confundirme. Bombero 1 tironeando de la manga al jefe. ¡Vamos, jefe! Bombero 2. No es manera de apagar incendios. Jefe, desprendiéndose de bombero 1 que sigue tironeándolo de la manga. No alteremos las jerarquías. El bombero 1 le suelta la manga. Adelina al jefe. Desconozco sus obligaciones, señor jefe, pero usted no puede abandonar a un semejante que se encuentra en una situación comprometida. Adriana Báez saluda. Hola. La madre. Tiene que hacer algo. Jefe defendiéndose. Será imposible. Médico al jefe. Tiene que intentarlo.
Se levanta un murmullo general apoyando la petición, escuchándose voces sueltas decir, por ejemplo, «Sí, señores, deben hacerlo, no pueden negarse», etcétera, etcétera. Todos los presentes, a excepción de los bomberos 1 y 2, presionan al jefe. Jefe aflojando. El caso de un hombre pegado al techo no está contemplado en ningún reglamento que establezca las normas a las que deben atenerse los bomberos voluntarios. ¿Qué podemos hacer? Adelina, intentar despegarlo. Tiene los medios adecuados. Nueva aprobación general, apoyando a Adelina. Jefe se decide por fin. Lo intentaremos. Murmullo general de aprobación, con expresiones tales como «Muy bien, así procede», «Los bomberos son los bomberos», etcétera, etcétera. La voz. «Decidan lo que decidan, inténtenlo de una vez». La madre. «No pierdas el equilibrio, Clodomiro». La voz. «No, mamá». Adelina, el encargado. «Por favor, la escalera». Encargado al jefe. «Es una escalera de tijera. ¿Será suficiente?». Jefe al encargado. «Perfecto». A bombero 2. «Acompáñelo». Encargado y bombero 2 salen en busca de la escalera y en la puerta deben dejar paso al paralítico en su silla de ruedas y al hombre que empuja la silla de ruedas. Paralítico. «¿Molestamos?». Todos en el dormitorio. Nadie le responde. El médico, el jefe y el bombero 1 estudian el terreno. La mayoría mira hacia Clodomiro. Hombre, el que empuja la silla de ruedas, a la vecina embarazada y a su esposo, que están junto al cochecito del bebé. Se refiere al paralítico. Tiene pocas oportunidades de distraerse. Paralítico a la vecina embarazada. No es para menos. Vecina gorda a vecina flaca que siempre está a su lado. Hay gente metida. Si hacen un pozo en la calle, se ponen a mirar. Si hay un incendio, llaman a los bomberos. Vecina flaca. Ah, por eso siempre tengo presente una rumba. ¿Conoce la rumba? Ante un gesto de afirmación de la vecina gorda. Se cantaba hace años. Canta en voz no muy alta, tratando de seguir el ritmo con el cuerpo. No te metas en la vida de nadie, para que nadie en tu vida se meta. Vecina gorda. Recuerda, la acompaña en el canto y en el pequeño balanceo. Sigue tu camino y no mires atrás. ¿Quieres seguir? Cantan a dúo las vecinas gorda y flaca y se les une la señora. No te metas en la vida de nadie, para que nadie se meta en tu vida. La enfermera les hace el gesto de silencio, acompañado de un fuerte chistido. Entran el encargado y el bombero 2 trayendo la escalera. Van hacia el ropero. Sí, la no arma. Me acuerdo cómo termina, ¿eh? El bebé de pronto rompe a llorar. La vecina embarazada y el esposo tratan de calmarlo. El bebé llora cada vez más fuerte. La voz dominando los ruidos. ¿Lloras, mamá? La madre. No, hijo, es un bebé. A la vecina embarazada. Hagan callar a ese chico. Al padre. ¿Y usted? Como siempre, no interviene. El padre no contesta. Son varios los que tratan de calmar al bebé, que llora muy fuerte. Mientras tanto, los bomberos 1 y 2, con sus hachas reglamentarias, comienzan a subir la escalera en busca de Clodomiro. Ante el llanto continuo del bebé, el esposo sale con el cochecito, seguido de la vecina embarazada. Vecina embarazada, a la señora que está próxima. Enseguida volvemos. Se van. Los bomberos están al tope de la escalera, todos, nuevamente, pendientes de la operación. Adelina a los bomberos. Por favor, no vayan a lastimarlo. La voz. ¿Qué me harán ahora? La madre. Nada, hijo, liberarte. Los bomberos empiezan su labor. De vez en cuando darán un golpe de hacha hacia el techo. Mientras tanto, el encargado, la señora y la hija amontonan las mesitas de luz, las sillas, arriba de una de las camitas. En una palabra, hacen espacio. Paralítico al hombre que empuja la silla de ruedas. No entiendo nada de lo que está sucediendo. Hombre, yo tampoco, pero nos quedamos hasta el final. Paralítico, por supuesto.
Los bomberos siguen su trabajo ante la atenta mirada del jefe, el médico, la enfermera, la madre, el padre y Adelina. De pronto se abre la ventana y llegan los ruidos de la calle, que han ido en aumento. Bocinazos, interjecciones, silbitos, silbatos policiales. El encargado se apresura a cerrar la ventana y se mitigan los ruidos. Jefe a los bomberos. ¿Y muchachos? ¿Podrán hacerlo? Bombero 1. Creo que sí, jefe. Sonrisa de satisfacción del jefe, retribuida por varios de los presentes. A todo esto regresan la vecina embarazada, el esposo y, por supuesto, el cochecito. Se unen al grupo, todos pendientes de lo que sucede con Clodomiro. La voz triunfal. ¡Me libero! ¡Adelina! ¡Mamá! ¡Me libero! Jefe al bombero 2. ¿Ya está? Bombero 2. Es cuestión de segundos, jefe. Crece la tensión. La enfermera nerviosa hace el gesto de silencio. Jefe, nuestras vidas regidas por los segundos. ¿Cómo? Nuestras vidas regidas por los segundos. Vidas de bomberos voluntarios que... Se interrumpe al ver que los bomberos 1 y 2 bajan con sumo cuidado a Clodomiro. Este viste un llamativo pijama. Clodomiro está sujeto por una cuerda o soga invisible atada a la cintura que permitirá manejarlo desde arriba cuando la acción lo requiera. Clodomiro luce una amplia sonrisa de satisfacción. Al apoyarse en el suelo lo hace con la misma precaución que lo haría un astronauta al pisar la luna. Los bomberos siguen sujetándolo. Clodomiro se afirma y Adelina y la madre corren a su lado. Lo abrazan, lo besan. Alguien inicia un aplauso y todos se contagian, incluidos los bomberos. Adelina abrazada a Clodomiro. Parece un sueño, lo besa una vez más. Clodomiro, para mí fue una pesadilla. La madre, también abrazada a Clodomiro. Hijo querido, jamás me diste un disgusto igual, ni aquel día que te tiraste con un paraguas abierto desde la azotea. Lo besa. Clodomiro, mamá, tenerte a mi lado, la besa. Vecina gorda, a vecina flaca que está a su lado. No hay nada tan sagrado como la familia. Clodomiro refiriéndose a las presentes. ¡Qué aliento estar acompañados! Adelina, lo han hecho por vos, querido. Clodomiro, ¡cuánta solidaridad! Adelina y la madre dejan de abrazar a Clodomiro y este comienza a elevarse muy lentamente ante el estupor general. Adelina y la madre no atinan a nada. Adelina y la madre al unísono, una a otra. ¿Qué hacemos? Cuando Clodomiro se ha elevado aproximadamente 80 centímetros del suelo, los bomberos 1 y 2 lo sujetan y lo retienen, después de apoyarlo sobre el piso. Clodomiro al médico. ¿Y ahora, doctor? Médico, señala a los bomberos cuando dice la palabra técnica. La ciencia y la técnica han dicho la última palabra. La madre al médico. Entonces, ¿esto es magia? Clodomiro protestando con suavidad. ¡Mamá! Adelina afligida. ¿Habrá que llamar a un especialista? Médico. ¿A un especialista en qué? Adelina. No sé. Un especialista. Médico picado. No conozco ninguna especialidad médica que retenga pegado al suelo a un paciente que se empeña en elevarse. Clodomiro aclarando. Hay un error, doctor. Yo no me elevo, me elevan. La madre a Clodomiro. ¿Quiénes son, hijo mío? Adelina, a la madre fastidiada. No haga preguntas irresponsables. La madre va a responder y de pronto se toma el pecho aparatosamente. El padre le quita el abanico y la abanica. Padre, la angina hereditaria. Clodomiro a Adelina. No alteres a mamá, querida. Adelina, explotando. Tu madre se altera, vos te elevas y yo tengo que soportarlo todo. Ya, Cintia saluda. Hola.
Era bueno, era. Vecina gorda, reflexionando. Era bueno. ¿Cuánta verdad para tan poca felicidad? Hija, a la señora refiriéndose a Clodomiro. Papá, ¿puede hacer como el señor? Ah, papá, ¿puede hacer como el señor? Señora, cállate, roñosa. La hija le da un beso. La señora se enternece. Bombero uno al jefe. ¿Y jefe? ¿Encuentra alguna solución? Sin soltar a Clodomiro. Jefe desorientado. Me rompo el casco y no se me ocurre nada. A la madre y a Adelina. No puedo distraer dos hombres para retener al señor pegado al piso. Clodomiro. Hagamos un último intento. A los bomberos unidos. Suéltenme despacio. Los bomberos consultan con el jefe. Este los autoriza con un gesto. Despacio. Así. No del todo. Los bomberos obedecen. Hasta que yo les diga. No puedo haber olvidado mis costumbres tan fácilmente. Ahora, suelten. Los bomberos lo dejan suelto. Hay un segundo en que Clodomiro parece haber recobrado la normalidad. De pronto comienza a elevarse. Los bomberos se apresuran a sujetarlo nuevamente y el desaliento cunde en todos los presentes. Paralítico al hombre que empuja la silla de ruedas. ¡Cuánto lo envidio! El hombre le hace un gesto de complacencia. Vecina gorda a vecina flaca, siempre a su lado. Si no fuera por respeto, diría que le han hecho un mal de ojo. Mal de ojo. Vecina flaca, se puede esperar cualquier cosa de la envidia. Irrumpe bruscamente el periodista, seguido del fotógrafo. Periodista activo. Multitud en la calle, multitud en la pieza, las multitudes dominan el mundo. Al fotógrafo. ¡Fotos, fotos! Desde este momento hasta irse, el fotógrafo sacará fotografías desde todos los ángulos imaginables. Adelina al periodista. Usted no es vecino, no lo conozco. Señora al jefe. Proceda. Jefe a la señora. Soy bombero, no policía. Periodista a Adelina. Toda la ciudad está pendiente de un hilo. Las noticias corren como cucarachas enloquecidas. Su marido es famoso, señora. Al fotógrafo. ¡Fotos, fotos! Va hacia Clodomiro. ¿Qué recuerdo de infancia lo acompleja? ¿Cree en la existencia de Shakespeare? ¿En qué ciudad se hará el próximo concilio? Al fotógrafo. ¡Fotos, fotos! Algunos de los presentes aprovechan la oportunidad para salir en primer plano. La vecina embarazada y el esposo con el bebé en brazos solicitan al fotógrafo una fotografía. ¿Qué es la muerte para usted? Clodomiro confundido. ¿La muerte? Periodista. Sí, la muerte. ¿Qué es para usted? El fin, un medio, el principio. Se prepara para anotar en el papel que tiene en la mano. La tela, el traje. Clodomiro. Y la muerte es un carretel sin hilo. Es un carretel. Periodista. Un breve silencio explotando. ¡Genial! Anotando. La muerte es un carretel sin hilo. ¡Genial, genial! Sale seguido del fotógrafo. Se pierde la voz. Un carretel sin hilo. La madre a Clodomiro. ¿Has definido la muerte, hijo mío? Clodomiro. Sí, mamá. La madre se toma el pecho. Se le transfigura la cara. ¡Clodomí! Cae pesadamente al suelo, inerte. Paralítico. ¡Qué facilidad para elevarse y para caer! La enfermera le hace el gesto de silencio. El médico está arrodillado junto a la madre auscultándola. Todos están pendientes de ese examen, hasta los bomberos 1 y 2 que han dejado suelto a Clodomiro, que pareciera haber recobrado la normalidad. Médico, incorporándose, le dice al padre, «El horizonte de la ciencia». El padre natural, «¿Está muerta?». Médico, sí. Hija la señora. ¿Cuántas cosas suceden, mamá? Se murió y el otro de ahí. Señora, ¿sufrís, tesorito? Hija, no, mamá. Se besan. El padre, ayudado por Clodomiro y el encargado, levantan a la madre y la depositan en la única camita libre. Rodean el lecho mortuorio, las vecinas gorda, la flaca, embarazada, esposo, señora e hija. Los bomberos se quitan los cascos.
encargado al padre, así de pronto, inexplicable. Señora al padre, resígnese, señor. El padre natural la odiaba. Ahora que la veo muerta, me gustaría matarla de nuevo. Adelina, de pronto, emocionada. Clodomiro, querido mío, no te elevas, ya no. Clodomiro recién se da cuenta de que está suelto. Sí, realmente no me elevo, como vos, como todos. Se abrazan y se besan. Un golpe de viento abre la ventana y desde la calle sube el griterío de la multitud, distinguiéndose algunas voces que dicen «¡Queremos verlo, que hable, viva!», etc. Adelina feliz. «Es para vos, Clodomiro. Te llaman», indicándolo, incitándolo a salir al balcón. «¡Te llaman!». Clodomiro indeciso. «No sé, no me atrevo». Arrecian los gritos y las expresiones de apoyo a Clodomiro. Médico a Clodomiro. «Se debe al pueblo». Adelina, empujándolo al balcón. «Te reclaman, Clodomiro». Lo acompaña hasta el balcón. Clodomiro sale al balcón. Arrecia el griterío. Estruendos de artificio. Una banda militar ejecuta una marcha triunfal. Clodomiro saluda a la multitud con los brazos en alto. Telón. Qué bueno. Bellísimo, ¿eh? Qué dinámico, además, ¿no? Muy bien. Deja de volar cuando se muere la madre. Cuando se muere la madre. Vuelve a la normalidad. Qué cosa, ¿no? Lee el prólogo que le hizo Menas a Teófilo. A ver. Prólogo. Querido Teófilo. Genial el teatro de Teófilo, ¿eh? Sí, ¿qué estás leyendo? No, ya leímos el techo. Sí, ya sé cuál es. La publicación de tus 9 obras de teatro festivo por la editorial Grupo Cero cumple por fin en su realización con aquel viejo deseo de nuestro primer encuentro hace como mínimo 10 años. Lo que no había podido pensar en aquella ocasión fue que algunas palabras mías serían introducción a tu obra. Pensar se piensa siempre mal cuando uno es joven. Escribiendo estas líneas estoy contento. Soy un hombre como un pájaro en la mañana, que canta por cantar y nada necesita. A veces pienso, reconozco todavía esa traba en mi ser, que más que un prólogo, lo que me gustaría escribir sería algo así como una alegría brutal, un verso que nos destroce para siempre la memoria. Rozando la alegría de los niños, la voluptuosidad de los niños, la franca risa contra todo sin saber por qué, quiero jugar aquí, exactamente en tu libro, casi en el propio centro de tus entrañas, como tus propios personajes. Uge Villalba está viéndolo. Hola. Humano, gozando rabiosamente, siempre contento y desesperado, repugnante y feliz, teatral. Ahora viene el prólogo propiamente dicho. En la dimensión donde las letras argentinas producen algunos de los puntos claves de la literatura contemporánea, donde Borges, Cortázar, Sábato, Viñas, el viejo Tuñón son solo una muestra del estallido, el teatro festivo de Teófilo Larriera no será otra clave más, sino más bien la llave maestra que pone al descubierto el mecanismo. 40 años de represión de un autor son muchos años si esta represión estuvo conjurada por los propios amigos del autor, por las editoriales y la propia editorial Grupo Cero, que teniendo en su poder desde hace más de 5 años obras del autor, solo se había animado hasta hoy a publicar sus obras sueltas en sus revistas. Grupo GC y AC. ¿Qué? Las revistas que había entonces, ¿no? Más que acción dramática, lo que transcurre en estas obras es fuego vital, esencia de las esencias, donde los mitos, más que ser develados, son destruidos. La pareja humana, la religión, el Estado, la familia, la revolución de todos los sentidos y aún la propia poesía
danzan enloquecidas y furiosas entre las escenas de un fin de siglo que se desmorona y a la vez se sostiene en ese temblor. Miguel Oscar Menasa. Muy bien. Las revistas son Grupo Cero y Apocalipsis Cero, ¿no? Deja. ¿Qué? Vamos. Muy bien. ¿Eh? Vamos. Bueno, terminamos por hoy. No sé, y bueno, ya nos vemos más adelante. Por mí, hasta otra. Man, gracias. Pero tenemos que volver.